Hola chicas, buenos días. ¿Cómo están? ¿Quién se está comunicando por ahí ya? Hola. Veo que se están sumando, pero no veo ningún comentario. ¿Cómo están? Hola, no veo comentarios, chicas. ¿Cómo están? ¿Les gusta lo que les tengo? Miren qué linda, una cerdita, una chanchita. Chicas, no veo comentarios, no han escrito nada. A ver, esperemos un poquito. Cuéntenme cómo están. No veo comentarios, chicas. No veo comentarios. Veo que se están sumando, pero no hay ningún comentario. No aparece nada. A ver, ¿qué será? ¿Cómo están, chicas? A ver, voy a ver aquí. Voy a ver, a ver, a ver. No pasa nada. A ver ahí. No, no veo, no veo, chicas, comentarios. ¿Cómo están? Cuéntenme, díganme, porque no veo a alguien que me mande un WhatsApp, me diga qué pasa. Por favor. Hola, chicas. Hola, hola. Miren, no veo comentarios, chicas. ¿Qué pasa? Ahí sí, hoy, oh, ahí sí, ahí encontré los comentarios. Hola Bertita, ¿cómo estás? Erika Vergara, buenos días. Mónica Zelandia, hola. No sé qué pasaba, no veía los comentarios. Zelandia, besito. Mónica Ferinetti, hola, buenos días. Ani Barriento, hola, ¿cómo están? Qué rico que se estén sumando, chicas. Ay, qué lindo, sí, hoy día puros colibrís por aquí y por allá, ya chicas, muchos colibrís. ¿Les gusta el proyecto? Miren qué linda. ¿Les gusta? Cuéntenme. Oh, Edwin, hola, ¿cómo estás? Soledad, ¿cómo está mi niña? ¿Les gusta mi trabajo? Bueno, este es un regalo para ustedes. Ustedes saben que el día martes yo les tengo un regalito, ¿cierto? Y ustedes saben que se los hago con mucho cariño, porque ustedes siempre me acompañan, reparten mucho amor, muchos colibrís. Muchos besitos también reparten, como la Zelandia. ¿Les gusta? Miren qué linda esta cerdita o esta chanchita, como le decimos acá en Chile. Fernanda, besito. Viviana, hola. Magali, gracias, gracias. Gracias por sumarse, por estar ahí. Besitos, Isabela, muchas gracias. Isolina, besito. Nancy, hola. Mi Bertita, ¿cómo está? Hola. Patricia, hola. No sé qué dice ahí, no alcancé a leer. Qué rico que se están sumando, chiquillas. Este proyecto lo hice así, flash, para ustedes. Y es utilitario, ¿ya? Puede servir para muchas cosas, chicas. En este caso lo tengo con el Portanova, ¿ven? Ahí para que ustedes vean. Y la otra que voy a hacer, les voy a dar otra idea. Nieves, hola. Qué rico que les gustó.
Sofita, besitos. Marcelita, besito, mi niña. Saludos a Talcahuano. Sofi, ¿te gustó? Besitos. Seleni, ¿cómo está mi niña? Fernanda, hola, Nieves. Yo aprovecho de saludarlas a todas porque estoy aprovechando de rellenar. Porque yo este trabajo lo hice en la tardecita y parte de la noche. Y quiero tenerlo más avanzado posible para que empecemos a trabajar. ¿Ya, chicas? Ay, es que sí, buenos días, sí. Sofi, besitos, Sofi, hola, un abracito también para ti. Bello, ¿te gustó, Marcelita? Qué bueno. Bambi, hola, una alcachofita, gracias. Saludo a todas las alcachofitas que se conecten. Nancy, Teresa, gracias. Así que, chicas, hoy día vamos a hacer esta cerdita utilitaria, ¿ven? En este momento ella está custodiando lo que es la toalla Nova, que ya son productos que se usan mucho en la cocina. Y en este caso yo quise adornar parte de nuestra cocina, pues chicas, que de repente la olvidamos, ¿ya? Y la próxima clase voy a hacer otro proyecto con la misma cerdita, pero de otra forma, para que tengamos dos proyectos de cocina, ¿ya? ¿Qué les parece? ¿Les parece bien la idea? Vamos a salir un poquito del faccionado normal. Vamos a hacerlo ya en telas más duras, ya para ir variando un poquito, ¿ya, chicas? ¿Les gustó, Milena? Bien, gracias. Nelfi, gracias. Gracias, mi Nelfi. Así que yo aquí, mientras las saludo, yo la estoy tratando de rellenar las piececitas que me faltaron. Para que vayamos. Verónica Alzamora, hola, buenos días. Bienvenida, Fernanda también. También te quiero mucho. Isolina, Edith. Uy, qué lindo ese búho. Así que, chicas, vamos a trabajar algo para la cocinita, ¿ya? La próxima clase también vamos a tener una cerdita, pero va a cumplir otra función. Ok, chicas, y así vamos a ir saltando de lado a lado para que vayamos amononando nuestra casita, ¿ya? Gracias, Elandia. Esto es un trabajo súper fácil, chicas, no es nada de complicado, ¿ya? Así que vamos a trabajar un poquito de nuestra cocina para adornar nuestra cocina, ¿ya, chicas? ¿Les gustó la idea, parece? Y así vamos a ir avanzando con ciertos detalles que en la cocina quedan muy lindos, chicas, ¿ya? El otro proyecto también es una sorpresa, porque yo trato que los días martes sea un proyecto de sorpresa, ¿ya? Ya cambiamos los pollitos y la vaquita. Sí, ahora es cerdito, ¿ya? Es una cerdita. Vamos a darle protagonismo a una cerdita, ¿ya? Porque miren qué linda, miren qué linda. ¿Ven? Mire, tiene un vestido muy elegante. ¿Les gusta, Seleni? Miren qué linda. Y es muy vendible, chicas. Es muy vendible, ¿ya? Y no es para nada de difícil, ¿ya? Así que eso es la idea, que ustedes aprendan a hacer cositas lindas. Y eso, ¿ve? Ahí estamos para que ustedes vean aquí que se puede trabajar con algo muy simple, ¿ya? Muy lindo. Gracias, Edwin. Gracias. Ahí se están sumando mis compañeros de grupo de Artesanos Brillando Unidos. Somos un grupo maravilloso, chicas. Así que ahí estamos. Y vamos a Edith, gracias. Y acá la puse con un portanova, ¿ya? ¿Ven? Entonces ella está custodiando acá para adornar un rinconcito de nuestra cocina. Ya, Karina, qué bueno que te gustó. Bueno, les contaré que tenemos novedades ya pronto, chicas. Ya no sé si han visto la publicidad en mi página y en algunas páginas de algunas profesoras. Qué bueno, Isolina, que les gustó, Rosita, gracias.
Eso, bien, hay que compartir amor de todo, mucho amor, ¿ya? Y vamos a pronto a tener una linda novedad para Consintiendo a Mamá, ¿ya? Somos un grupo de profesoras manualistas, entre ellos un profesor muy querido y muy regalón de nosotras. Y vamos a estar ofreciendo este evento el día 9, 10 y 11 de abril, ¿ya? Atentas todas porque van a ser consentidas nuestras mamás, ¿ya? Igual, las que no somos, o sea, las que no son mamás, yo soy mamá, las que no son mamás pueden aprender cosas maravillosas para regalarle a su mamita. Así que agenden, chicas, el 9, el 10 y el 11 de abril, ¿ya? Ahí vamos a estar un grupo de artesanas y un artesano regalón que nos vamos a esmerar para que ustedes aprendan a hacer algo regalable a su mamá, ¿ya? Que ella se merece todo, ¿ya, chicas? Y esto va a ser, ya voy a anunciar la página de Patico Molce, ¿ya? Ahí que si aparece Patico, por favor me diga bien su página, ¿ya? No quiero equivocarme, ¿ya? Y nuestro grupo es Artesanos Brillando Unidos, ¿ya? Es un grupo maravilloso. Aquí ya se están conectando algunos y estamos en el propósito de que regalonearlas a ustedes, ¿ya, chicas? Eso, bueno, antes de seguir, chicas, voy a hacer mención a algo que está pasando acá en Chile, muy terrible. Creaciones Magi, chicas, así se llama la página de Patico Molce, ¿ya? Ahí, por intermedio de esa página, vamos a estar, ¿ya? Vamos a estar consintiendo a mamá el 9, 10, 11 de abril, ¿ya, chicas? Y además de ser un grupo maravilloso, somos una familia, pero bien unida, ahí apoyándonos. Y lo más importante, con mucho amor, chicas, para ustedes, ¿ya? Lo otro, chicas, que me tiene un poco muy preocupada es que acá en Chile estamos viviendo una pandemia terrible. Así es que, por favor, a todas las que están acá en vivo de diferentes países, cuídense, chicas. Están apareciendo nuevas cepas muy terribles. Entre ellas hay como tres bien mortales y hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Le quiero mandar un cariñoso saludo a mi grupo, especialmente a mi grupo de las colibrí crujientes. Voy a representar en una de las chicas, porque ella está pasando un terrible momento, y ella es Ligia. Así que, por favor, todas las que estén acá en mi en vivo, les pido, en un ratito en la noche, nos encontremos con Diosito y pidamos por la salud, ¿ya? Que es lo principal. Si nosotros no tenemos salud, chicas, no podemos hacer estas cositas lindas, preciosas, ¿ya? Y le mando un fuerte abrazo a mi Ligia. Yo sé, Ligia, que vas a salir adelante. Yo sé que Dios va a estar contigo. Es demasiado fuerte lo que te está pasando, pero tengo mucha fe de que así será. Y nuestro grupo va a estar contigo en las oraciones, ¿ya? Dándote ánimo. Y que así puedas salir pronto de esto que te está pasando, ¿ya? Mi mensaje es ese, chicas, cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. Traten de no salir, no lo hagan. Está muy mala la cosa afuera. Estamos colapsados acá en Chile, colapsados. Y como les digo, no voy a nombrar a toda a mi gente que está en medio enfermita, delicada de mi grupo. Voy a hacer representación de Ligia a todas mis amiguitas del grupo y a todas las que me están escuchando en este momento, ¿ya? Así que por favor, lo único que les pido, chicas, cuídense, cuídense y cuídense. No hay otra opción, ¿ya? Así que les mando un besito, Ligia, te mando un abrazo cariñoso y vamos que se puede, mi niña. Somos mujeres y tenemos que ahí, al pie del cañón, como digo yo, ¿ya? Así que ahora yo sigo, esta es nuestra cerdita, ¿ya? Es utilitaria y vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Recuerden, chicas, que los moldes van a estar en mi página una vez que yo termine el en vivo, ¿ya?
Y es un regalo que yo les hago a ustedes para que en agradecimiento más que nada por su apoyo, su compañía, su cariño en mis en vivos que he salido en algunas páginas, ¿ya? Así que eso, mi niña, ¿ya? Esta es la cerdita y vamos a empezar, ¿ya? Miren qué fácil, no es nada de complicada, es muy simple, ¿ya? Es muy simple y vamos a empezar, ¿ya? La voy a dejar de aquí de ladito. Sí, mi reina, aquí en Chile está, como se dice, la escoba, chiquilla, la escoba con esto de las enfermedades. Así que, ojo, ojo, chicas, cuídense mucho, se los pido de corazón. Y eso, ya, y esto que estoy haciendo y lo que estamos haciendo muchas profesoras, es para ustedes, chicas, es con mucho cariño, es para que ustedes se entretengan, que su mente salga del pensamiento de enfermedades, ¿ya? Mariola, Nancy Peralta, besito, para que salgamos un poco del estrés de esto de estar pensando, porque miren, a no ser que las que estamos bien hasta el momento, día, buenos días. Las que estamos bien hasta el momento sí también estamos enfermándonos psicológicamente porque esto nos tiene con mucho susto, ¿ya? Nancy, Lucy Muñoz, gracias, gracias que te guste, gracias. Entonces es complicado, chicas, a la hora de confiarse, no hay que confiarse, ¿ya? Por favor. Así que yo con mucho cariño, como les digo, este es el día nuestro, como yo siempre les he dicho, para relajarnos, ¿ya? Para que lo pasemos bien y aprendamos algo diferente, ¿ya? Yuyita, besito, Yuyita, gracias. Entonces, eso, chicas, ya yo con harto cariño hice esta cerdita para que ustedes la aprendan a hacer y empecemos a adornar nuestra cocina, ¿ya? Nuestra cocina. La próxima clase también va a ser un proyecto sorpresa, también va a ser una cerdita, pero va a servir para otra cosa que es muy elemental en nuestra cocina, ¿ya? Y así vamos a ir aprendiendo cositas bellas para que adornemos nuestra casita, ¿ya? Cositas pequeñas, ¿ya? Bien, Bertita, qué bueno que te gustó. Abracito, mi Sofi. Eso, así tenemos que saludarnos, carita, así, así, con puro codo nomás. Uy, moví el brazo y me dolió. Así que ayer me fui de pinchazo, chiquilla, así que ya pasé, superé la primera prueba, dormí bien por lo menos. Qué bueno, chiquilla, que les gustó el proyecto. Entonces, como les digo, yo estoy rellenando aquí un poquito porque yo lo hice. Este proyecto lo fui sacando así a mano alzada, mirando otros moldes, los apliqué. Ya, hola, Patico, ¿cómo está mi niña? Bienvenida, llegó, despertó. Así que, como les vuelvo a decir, nos vamos a encontrar con nuestras compañeras, nuestro grupo amigo Brillando Unido en Consintiendo a Mamá, ¿ya? 9, 10 y 11 de abril, ¿ya? Bueno, ahí Pati Comolce está. ¡Ah, qué bueno que se están yendo a vacunar! Nina. ¡Ay, sí, mi Nina! Pero tranquila, tranquila, lo vas a aprender a hacer, ¿ya? Nina Lecours, ¿de dónde eres? Dime de dónde eres. Te mando un cariñoso saludo, Nina. Gracias por estar ahí. Y como les digo, chicas, vamos a, como grupo, un grupo muy lindo de profesoras, de manualistas y un regalón, ¿ya? Que va a estar con nosotros para que consintamos a mamá, ¿ya? Son proyectos muy lindos para que ella se sienta feliz, ¿ya? Esos van a ser proyectos sorpresa, ¿sí, chicas? Así que vayan agendando 9, 10 y 11 de abril, ¿ya? Los horarios ya pronto van a salir con sus respectivas publicidades de las profesoras.
ya se está haciendo toda esa gestión para que sea lo más lindo posible. Por lo menos ya tenemos la publicidad del evento, que ya es un gran paso para que ustedes ya estén informadas, ¿sí? Noemí Ortega, mi reina hermosa, gracias a Dios, hasta el momento vamos bien, ya vamos bien. Mi mamita es lento, pero va a estar bien, va a estar bien. Es un poco doloroso para ella, pero va a estar bien, ya. Tranquila que todo ya va a ser, va a estar para bien, ya. Y yo bien, yo siempre pensando en ustedes, para que ustedes se sientan queridas, ya. Ustedes sientan que ahí está su profe que las va a regalonear, ¿ya, chicas? ¿Quién me saluda? No sé. ¿Se quedó pegado el comentario? Voy a correr un poquito. Ahí. Yanit Contreras. Mira tú, ¿cómo estás? Qué rico, chiquilla. Me alegro mucho, mucho que se estén sumando. Mucho, mucho. Y ustedes saben, los colibrí a repartir muchos colibrí, ¿ya? Dijo presidente, bendiciones. Volviste, Bambi. Tú siempre ahí también. Gracias, Bambi. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que miren, chicas, yo ya estoy rellenando las partes. Les voy a explicar una vez que las tenga rellenitas para que vayamos viendo el paso a paso, ¿ya? Como les digo, esta sartita es muy, muy, muy fácil. No tiene nada de difícil y no vamos a faccionar, ¿ya? Vamos a trabajar directo a la carita rellena y nada más, ¿ya? Gracias, qué rico que están mandando muchos, muchos colibrí. Eso es importante, ¿ya? Eso es importante. Gracias, Isolina. Yo sí, pues yo trato lo posible de que estén contentas, de que estén felices, de que podamos... podamos aprender entre todas, ¿ya? Entre todas. Ya pronto, ya vamos a abril, mayo, ya yo creo que a fines de mayo vamos a empezar con cositas pequeñas de Navidad, chicas, ¿ya? Porque Navidad es una fecha tan linda y ahí vamos a ir viendo qué fecha, ¿ya? Esto es crea, chicas, esto es crea acá en Chile, puede ser tocuyo, puede ser lino. O sea, sí, también el lino sirve, el lienzo también, ¿ya? Manta, en México creo que lo usan así, ¿ya? Así que para que ustedes vayan viendo ahí lo que tengan en tela. No es una cosa, chicas, de que Mariana, hola Mariana, saludos para ti, ¿ya? No, sí, está muy linda, ¿las vieron? Ahí. La voy a dejar ahí mientras relleno lo que me falta, ¿ya? Ahí, pues, no se quiere, ahí. Sosténgase, la vamos a dejar ahí para que no se caiga. La tela no da, ¿ya? La tela no da. Tiene que ser una tela firme, ¿ya? Firme, ¿ya? La tela es crea, ¿ya? Puede ser el lienzo, lino, puede ser tocuyo, puede ser manta. Tiene que ser una tela firme. ¿Ya, chicas? Nada más que eso. Sí, vamos a empezar ya. Vamos a ir viendo qué proyecto vamos a ir sacando. Pequeñas cositas de Navidad, ¿ya? También como para ir trabajando y adelantándonos un poquito. Silvina, ¡ay, profe bella! ¡Hola! ¡Buenos días! Gracias por estar ahí, por acompañarme. Así que chicas, eso vamos a ir de a poquito. Romanito, Gloria, Romanito está lesionado nuevamente. Así es que ya tiene hora con veterinaria nuevamente. Tiene una patita media malita, parece que pisó mal o se agarró a coscachos por ahí con alguien. Ana Mirella, hola, buenos días, buenos días. Miren, chicas. Ya tengo avanzado lo que yo quería para que empecemos a trabajar. Recuerden, el molde es en tamaño A4, ¿ya? Una vez que ustedes pasen los moldes, recorten molde y los
marquen en las telas, ustedes van a coser, cortar, voltear y rellenar. Miren, ¿ya? Esto es lo que van a hacer. Todas las piezas tienen que ir rellenas, ¿ya? Besitos, Patico, besito. Escribe por favor tu página, Patico. Exactamente, Carol, metió la patita. Es que Romanito, como él, bueno, yo no lo crié de pequeñito, él fue adoptado. Entonces yo, el único que le puedo decir que él defiende su territorio a morir. Y se acerca un gato, cualquier cosa, él a morir, a morir. Él no deja que nadie se acerque al territorio. Entonces, chicas, cortan las piezas en dos el cuerpo, rellenan bien, bien rellenito. Lo mismo las patitas van con la pezuñita, ¿ya? ¿Sí? Y en dos. Siempre recuerden poner la marca así, los bracitos, y hacer el corte aquí arriba mirándose, ¿ya? Este ángulo que va así mirándose, ¿ya? Porque si ustedes cortan del mismo modo, va a quedar las patitas a un mismo lugar. Pero la idea es que corten mirándose, enfrentando, ¿ya? ¿Sí? Así que el tajito va ahí y esto es lo que vamos a coser. Lo mismo en la manito. En la manito no le quise hacer pezuña para que se distinguiera de las patitas. ¿Sí, chicas? Ahí está. Gracias por ese gatito, Edith. Gracias. Entonces yo ya lo tengo rellenito. Vamos a entrar a coser, chicas, ¿ya? Porque hoy día vamos a trabajar más o menos para que se vea cómo vamos con el paso a paso de esto. ¿Ya, chicas? Y vamos a empezar. Profe, la carita, a ver qué dice. La carita. No te leí. A ver. Gracias. Creaciones Maggi, chicas. Siempre se me olvida, no lo he memorizado. Mi mente anda en otra. Creaciones Maggi. Esa es la página de nuestra compañera. Patico Molce, en donde nosotros vamos a hacer nuestro evento consintiendo a mamá, ¿ya? Creaciones Maggi, mira, la voy a anotar acá para que no se me olvide, ¿ya? Creaciones Maggi, ¿ya? De Patico Molce. Patico Molce, ¿ven? Aquí yo igual aquí anoto porque la idea es que no se me vuelva a olvidar, ¿ya? Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Me imagino que bien. Ay, yo también. Pero ya, lo vamos a juntar todos los días martes, ¿ya? Recuerda que es nuestra cita todos los días martes. ¿Puedo usar polar? Sí, puede usar polar. Chicas, aquí no necesariamente se pueden usar las telas que yo diga. Ustedes ajustan sus telas a las que tengan, ¿ya, chicas? A las que tengan. Necesito que ustedes recurran a lo que tengan en su casita, ¿ya? El polar, también pañolense, lo pueden hacer, pero con puntada festón, ¿ya? También lo pueden hacer, ¿sí, chicas? Así que yo ahora, ¿qué voy a hacer, chicas? Ya tengo lista la manito, rellenita, y voy a coser acá. Si les gustó la chanchita, que me alegro mucho que les haya gustado. La idea es salir un poquito de el tema de del faccionado, ¿ya? Ahora vamos a solo a hundir ojitos nomás en la tela para que no se les haga tan complicado, ¿ya? Sí, y eso. Y bueno, acá se están sumando profesores que por favor vayan a sus páginas, se van a encontrar con hermosas maravillas que ellos hacen, ¿ya? Y para que ustedes vayan conociendo también sus diversos trabajos, ¿ya? Así que me alegro que les gustara la cerdita. La voy a dejar aquí porque voy a coser las piezas. Y vamos a ver la posibilidad de que avancemos mientras y la dejamos aquí mirando ahí nuestra cámara, ¿ya? Vamos a mirar esta camarita que se está pegando, no sé por qué. Ahí sí. Mm.
No entiendo, no entiendo lo que me dice. Voy a tener que leerte muy tranquilamente. Mi Jenny Luna, besitos, besitos, buenos días. Estás madrugando. Así que, chicas, la chanchita no tiene nombre. ¿Podríamos ponerle nombre? ¿Qué dicen ustedes? Pongámosle nombre, chiquilla. Miremos, a ver. Le ponemos nombre y a la hermanita que viene también le ponemos nombre. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Les parece? Buenos días, Jenny. ¿Cómo está? Yo por mientras voy a ir cerrando las piezas para que empecemos a armarlas, ¿ya? Buenos días, Paola Vega. Gracias. Me alegro que te gustara. Ya ve, aquí yo voy a ir cerrando para que vayamos viendo el tamaño cerdita o chanchita. Sentadita mide, le voy a medir inmediatamente. Sentadita mide 28 centímetros sentadita, ¿ya? 28 centímetros. Y de la patita hasta el popín, 25 centímetros. ¿Ya? No es nada de grande. ¿Ya? Ya, ustedes le van a poner nombre a esta cerdita, ¿ya? Porque no tiene nombre. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo para que a ver con qué nombre se queda. ¿Qué les parece? Les doy las gracias a todas las que se han sumado, ¿ya? A todas las que se han sumado para encontrarnos en nuestro día martes, ¿ya? Muchas gracias. Gracias por el apoyo, por el cariño, no tan solo a mí, a todas mis compañeras, a mis queridas profesoras, amigas, que ellas también se preparan el día a día para mostrarles alguna sorpresa, novedad en sus diferentes páginas, ¿ya? Eso está muy bien, ¿ya? A nosotros nos encanta esto, así es que vamos a ver qué pasa, ¿ya? Qué rico que les gustó, chicas, qué rico. Miren, yo no sé qué pasa, que se pegan los comentarios, voy a avanzarlos un poquito. Pepita, ya hay un nombre por ahí, Pepita. ¿Ya? Sería lindo Pepita, ¿cierto? Recuerden, chicas, agendar nuestro evento, ¿ya? Por la página de Creaciones Maggi, Patico Molce, ¿ya? Vamos a tener un evento dedicado a ustedes. Hola, Gina, besitos. ¿Cómo está mi Gina? Cuidado con irse al rincón. Mía, mire el nombre, qué lindo. Mire qué lindo los nombres que están saliendo. Lupita, ¿ya? Dulcita, mira. Recuerden que tenemos que elegir dos nombres porque ya viene la hermanita que yo estoy haciendo acá. Y vamos a bautizar a esta niñita. Pepita, ya, bien. ¿Qué otro nombre? Dulcita. Pepita. Connie. Pepita, mira, Pepita va ganando. Gracias. Mi amorcito María Carrera, las telas es lo que tenga. Puedes hacerla hasta de pañolensis, pero con la diferencia que tendrías que bordar y festonear todo. ¿Ya? Lo puedes hacer en polar también. Lo puedes hacer en crea, lino, tocuyo, lienzo, manta. En las telas que no estiren, que sean resistentes, ¿ya? Eso. Connie. Eso, ¿ya? No es necesario usar solamente crea, ¿ya? Nancy, el Alejandro. Parece que ahí van en primer lugar los dos, ¿o no? Así que eso, chicas, yo voy a mover los comentarios porque se pegan ya.
Charlotte, ¡ay, qué lindo! Bertita dice Charlotte. Chicas, Bertita tiene unos trabajos maravillosos, ¿ya? A ver, escribe Bertita cuando te presentas tú para que yo te anuncie y no me equivoque. Ella es una manualista de acá de Chile, maravillosa. Trabaja maravilloso, chicas. Las invito a que la conozcan. Connie y Pia, ¿ya? Connie es bonito, ¿cierto? Sí. Ya. Ya, chicas, yo voy a mover acá porque vamos a seguir haciendo lo que tenemos que seguir, ¿ya? La trompita, miren, acá está el cuerpo por dos veces bien rellenito, dejan abierto porque por aquí va a ir el alambre, ¿sí? Pepita, va ganando Pepita. Los bracitos, lo mismo, me falta coser este. Los bracitos, las piernitas, ¿ya? Yo las identifiqué con pezuña y las manitos las hice lisitas, ¿ya? Para que hacer un contraste de manitos, en este caso, de la cerdita. Te voy a acusar con mi mamá. Ya se están acusando ya. Niñitos, pórtense bien, por favor. Niñitos y niñitas, ahí ya están haciendo desorden. Marcelita Cardoso, profe, ¿cómo está? Buenos días. Ya, los viernes a las 4 alcancé a leer. Bertita Grandón, los viernes a las 4. Está en su página, chicas. Ya. Búscala, ella trabaja maravilloso. Yo la recomiendo 100%. Es maravillosa con sus manos. Qué mágica Lupita. Lupita va ganando, pero. Pepita Lupita. Bien, bien. Ah, sí. El día viernes, Bertita no va a hacer clase, chicas, porque es Semana Santa. Tenemos que estar en regocijo con nuestro Dios, tener respeto hacia Él, ¿ya? Todos los que somos creyentes, y dedicarnos a la familia, más todavía a la familia, porque con todo esto que está pasando, hemos estado en familia, pero ese día con más regocijo. Y estar con él pidiéndole que tenga misericordia de nosotros por todo lo que está sucediendo, ¿ya? Así que recuerden, para el próximo viernes entonces, o a lo mejor Bertita puede hacer algún cambio la próxima semana, durante la semana, no sé, también puede hacer que lo adelante, eso lo tiene que ir viendo ella, y ella se presenta los viernes en su página, ¿ya? A las 4 de la tarde. Qué rico, chica. Me alegro mucho. Ya, listo. Cuerpo relleno, patitas rellenas, manitos de la cerdita rellenas. Listo, listo. Ahora tenemos la carita rellena, que es así, ¿ya? Y ahora tengo un semicírculo, chicas, un semicírculo y en donde vamos a hacer la trompita, ¿ya? Esto, Clarita, mi Clarita bella, Adriana bella también. Gracias, Vivian Rúa, gracias, muchas gracias. Y la trompita es un semicírculo, ¿ya? Es un poquito plano acá y más redondito arriba. Y vamos a rellenar bien y vamos a hacer los dos puntos de aquí, de su nariz de la cerdita, ¿ya? Esta es la cerdita. Mira, Clarita, ¿qué opinas? Esta es mi cerdita, ¿ya? Es una cerdita utilitaria. Gabriela Rivera. Ya, entonces, chicas, voy a poner aquí dos ahí. Voy a hundir ahí, pero me voy a asesorar con los alfileres, ¿ya? Esto vendría siendo la naricita de nuestra cerdita. Miren. Ahí, ¿ven? Yo voy a hundir desde atrás hacia adelante unas 3-4 veces que quede hundido. ¿Ya, chicas? Ahí. Este es de lycra, ¿ya? ¿Por qué lo hice de lycra? Porque queda mucho más bonito el contorno, ¿ya? Que no quede arrugado si es que se hace con crea, ¿ya? ¿Sí? Yo y Corté, mi niña, ¿cómo está? Gracias por estar ahí. Ahí, entonces yo voy a hacer tres veces. Vamos a sacar acá.
Ay. Voy a hundir tres veces desde adelante hacia atrás para hacer la trompita, chicas, ¿ya? Buenos días, Valesca. Muy buenos días, manualidades, Arciniegas Espinosa. No te había visto, parece. Día Gladys. Bien, 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 bien. Ya, ahí ya hundí la primera parte de la naricita. Ahora me voy a la otra, ¿ya, chicas? Y hago lo mismo, tres veces o cuatro veces según sea lo que me pida para que no ceda la puntada, ¿ya? ¿Sí? Fanny, besito, amiguita, ¿cómo está? Una flor para ti también, muchas gracias. Gracias, amiga. Gracias. Se están sumando varias profesoras de mi grupo de Artesanos Brillando Unidos, chicas. Los invito a que conozcan su página, ¿ya? Y conozcan su trabajo. ¿Ya? Ahí, ya hundí y eso es la parte de la trompita, ¿ya, chicas? ¿Sí? Vamos a ver acá que no corre los. Besitos, patico. Ya, tenemos listo esto. Yo voy a rematar acá. Voy a rematar. Y vamos a fruncir acá con un para que quede firme. Y quedó nuestra trompita. ¿Ya? Esto es Yesenia, Saavedra, mi niña, ¿cómo está? Besitos, besitos para ti. Besitos. Gracias por estar ahí. ¿Ven? Ahí está lista la trompita. ¿Qué vamos a hacer ahora, chicas? Miren. Esto se presenta ahí. Y ahí va a ser la trompita de nuestra cerdita. ¿Cómo está el trabajo, Joanita? Mucho trabajo. Ahí va a ir la trompita, ¿ya? Para esto, chicas, primero vamos a ir armando el cuerpito, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer primero? Maquillando. Yo tengo un maquillaje color rosados. Un maquillaje color rosado. ¿Ya? Permiso, se me cayó. Se me cayó una parte de del trabajo. Miren, chicas. Es color rosadito. ¿Por qué? Porque las cerditas se identifican por el color rosado. ¿Qué vamos a hacer? Voy a. Por toda la costura vamos a maquillar y echar un poquito de maquillaje el color rosado, ¿ya? ¿Qué les parece? Ahí, ahí. Entonces, por toda la costura, chicas, vamos a echar maquillaje, ¿ya? Que quede rosadito para que identifiquemos que la cerdita, ustedes ven que casi en todos los modelos sale rosadita, ¿sí? ¿Te gustó, Yesenia? Qué bueno. Gracias por esos aplausos, Jenny. Muchas gracias. Entonces, chicas, ahí. Bien rosadito por toda la costura, ¿ya? Por toda la costura de nuestro cuerpo. ¿Ya? Le vamos a dar un toque rosadito, porque las chanchitas o las cerditas se identifican con este color, ¿ya? Chicas, la que tiene acrílico lo pasa en seco, ¿ya? Lo pasa en seco. Yo a mí me gusta trabajar mucho el maquillaje. Y acrílicos tengo muy poco. No he salido a comprar porque no me expongo, ¿ya? Ahí están los colores, chicas, por el contorno, ¿ya? Por todo el contorno. ¿Qué les parece? Ahí. Ahora me voy a los bracitos y hago exactamente lo mismo, chicas. Bien cargadito nuestro maquillaje por toda la costura. Fanny, gracias por esa rosa hermosa. ¿Cómo estás, amiguita? ¿Cómo estás? Cuéntame. Ayer te vi muy poquito, amiga. No alcancé a verte bien, pero te compartí igual. Mientras pude, te compartí igual. Hoy día me voy a dar un tiempito y te voy a mirar tú en vivo, ¿ya? Sé que era un perrito muy hermoso que hiciste. Y felicitaciones también a Nancy, porque también te acompañó Nancy, ¿ya? Eso, súper bien, súper bien. Delcy, buenas tardes. Feliz martes también para ti.
Ya, chica, entonces yo voy a seguir maquillando toda la otra manito. Bien maquilladita, bien marcadita. Ya, toda la costura, ya, toda la costura. ¿Sí, chicas? Por toda la costura. Bueno, ¿y qué quedamos con el nombre entonces de la cerdita? ¿La vamos a bautizar o no? ¿Qué me dicen? Muchos cariños también para ti. Muchos cariños, mi querida Fanny. Luli, hola. ¿Cómo estás? Ah, ¿te gustó, Alejandro? ¿La entendiste? Eso me parece muy bien, porque acuérdate que tenemos un trabajo pendiente. Yo creo que te vas a animar, ¿o no? Espero que sí, espero que sí. Tú eres valiente, ¿eh? Entonces yo voy a maquillar todas mis partes. Bien maquilladitas. Yo podría haber tenido avanzado este paso, chicas, pero la idea es que también vayan viendo, porque de repente nosotras avanzamos y algunas no saben. Entonces, bueno, paciencia para las que ya saben. Ustedes saben que no todas sabemos y tenemos que tener paciencia, como también tuvieron con nosotras, ¿ya? Entonces vamos a ir maquillando toda nuestra costura. El maquillaje va por toda nuestra costura. Y es un color rosadito que yo estoy poniendo acá porque identifica a las cerditas. Pinky. O pink. Pink. Ya. Yeah. ¿Qué otro color? ¿Qué otro nombre? Pepita, vi por ahí. Saludos y me cruz. Desde Honduras, ¿cuál es el proyecto? Este es el proyecto. Es una chanchita o cerdita que ella custodia la toalla Nova, ¿ya? Es utilitaria. Petunia, ¡qué lindo! Me encantó Petunia. Muy linda, mire qué linda se vería con ese nombre, Petunia. Me encantó. Petunia como que me gusta. Como que me está gustando Petunia. Ese nombre me encantó. Entonces, chicas, se fijan, yo maquillé muy bien todo lo que es nuestra patita. Y ahora me faltaría solamente esta, ¿ya? Y estaríamos empezando a armar nuestro trabajo, ¿ya, chicas? La Isolina ahí con su cerdito. Bien, bien. Anita. Anita la cerdita, Petunia. Sí, Petunia está lindo. Sí, Petunia me encanta. Vamos a terminar de maquillar y vamos a empezar a armar, chicas, nuestro cuerpito con nuestro cuerpito, ¿ya? Con nuestras patitas, con nuestros bracitos, nuestro cuerpito, nuestra cabecita, ¿ya? ¿Sí? Pepita. Pepita se llamaría la hermanita. Isolina, a ver qué pasó. Pepita. Connie y Pía. Ya. Pepita y Petunia, ¿cómo está? No, pues a ver qué pasó. ¿Qué pasó, Isolina? No es justo. ¿Por qué no es justo? ¿Qué pasó? Ya, miren, ahí yo ya la tengo maquillada, ¿ves? Entonces ahora vamos a maquillar el centro que yo hundí aquí, que son en la naricita de la cerdita, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Con mucho cuidado y vamos haciendo en forma de círculo, ¿ya? Vamos haciendo en forma de círculo para que quede la hendidura de la nariz bien marcada, ¿ya? Que se note bien marcada. ¿Sí, chicas? Y chicos, porque ahí tengo yo mis seguidores. Y vamos a, por todos lados, hacerle un poquito por las orillas para que quede también rosadita, ¿ya? Todo esto se hace con paciencia, chicas, con mucha paciencia, que quede muy lindo, muy prolijo, ¿ya? Ahí, ¿sí? Ahí.
Miren, ¿ven? Petunias, le está gustando Petunias. Bien, bien, bien. Voy a sacar el excedente de maquillaje que cayó aquí para que no me manche mucho el trabajo que quedó el excedente. ¿Ya, chicas? Ay, Rachel, besito, qué lindo. Adriana Nieves, ya mi niña. Entonces, chicas, yo tomo a Romanita. Romanita, pero uy, Romanita tendría que ser una gatita. Profe, buenas tardes, primera vez que la veo. Uy, no alcancé a verte, no alcancé a verte, a ver. Veo. ¿Me dejas ver el proyecto? Ani, este es el proyecto. Es la cerdita, ¿ya? Y es ella. ¿Ve? Ahí está. Petunia y Charlotte. Voy a anotar aquí Petunia. Petunia y Charlotte. Por ahí vamos. Son nombres muy exóticos. Este es el proyecto. ¿Les gusta? Ya saben. Vamos a dejar aquí el ladito. Es una cerdita utilitaria. ¿Ya, chicas? Es utilitaria. Es para que ustedes lo usen en su cocina. Ya, ahora yo voy a enhebrar nuestra aguja porque vamos a empezar a coser nuestro cuerpito. ¿Ya, chicas? Vamos a hacerlo con doble hilo, chicas. Doble hilo para que no se corte. ¿Ya? Para que no se corte. Doble hilo para que no se corte. Petunia está bonito, ¿cierto que sí? Petunia está bonita. Entonces ella se va a llamar Petunia, yo creo. ¿Sí? Charlotte también puede ser. PI. Me encantó. ¿Te gustó, Ana? Qué bueno. Ani, Ani Carrión. Qué bueno, Ani, que te gustó. Me alegro. Derli Navarro, gracias. Entonces, chicas, tomamos nuestro cuerpo aquí y vamos a presentar nuestras patitas, ¿ya? ¿A cuántos centímetros de aquí? A 6 centímetros. Desde aquí hasta aquí, 6 centímetros. Y vamos a poner nuestra primera patita, presentando nuestra primera patita. Miren, así. Y la otra, lo mismo. Espérense un poquito ahí. Y ahí. Lo mismo. Esto va a quedar así, chicas. Vamos a presentarlo ahí. Y lo vamos a atravesar con el hilito para que las patitas queden firmes. Yo no me alcanza mi manito. Mi mano es muy chica. Mi manito es como normal, pero ahí, ahí. Ahí sí, chicas. Miren. ¿Ya? ¿Sí? Y vamos a atravesar el hilo de la patita, atravesamos el cuerpo y vamos a, miren, yo me voy directo, yo me apoyo directo, 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 directo al, aquí que quedan las dos patitas iguales, tienen que ir mirando y voy a ir atravesando de lado a lado, dejando un excedente de hilo. Voy a llamar un poquito hacia arriba las patitas. Vuelvo a cruzar, chicas, y paso para el otro lado. ¿Ya? Voy afirmando aquí, ¿ya? Voy afirmando. ¿Qué hago yo? Vuelvo a pasar. Tiene que ser con un hilo firme, chicas, ¿ya? Con un hilo firme. Vuelvo a pasar y me voy a la otra patita. Vuelvo de nuevo, chicas. Y vuelvo a lo más cerca posible de mi puntada. Y tomo. Y aquí va a quedar nuestras patitas puestas. ¿Qué les parece? Abracito, Rachel. ¿Cómo has estado tú? Ahí, ¿ven? Ahí. Entonces, chicas, voy a hacer un nudito en donde voy a firmar nuestras patitas, ¿ya? Ahí.
¿Qué voy a hacer ahora inmediatamente? Voy a cortar una sola hebra, la que me sobra, y voy a dejar la que estoy con la costura y vamos a coser. ¿Ya, chicas? Vamos a pasar un botoncito, que a dónde se me quedó, vamos a buscarlo. Botón, acá está. Vamos a pasar este botón, chicas. Ya. Hola, mi Lola, ¿cómo está? ¿Cómo está mi niña? Y lo vamos a atravesar de lado a lado este botoncito para que tape la costura que yo acabo de hacer y no se vea feita, ¿ya? Ahí. Y vuelvo y paso y llego a mi otra piernita y voy a pasar el otro botón, ¿ya? Acá, y voy a cubrir inmediatamente esta costura que yo dejé en la piernita y no se vea feita, ¿ya? Tapar todas las cositas que no se ven bonitas, ¿ya? ¿Y cómo lo tapamos esta costura? Con un botoncito, ¿ya? Volví a pasar y me vuelvo al otro lado del otro botoncito, ¿ya? Y voy a rematar en este lado, ¿ya? ¿Cómo lo hago, chicas? Así. Aquí cuidado de no pincharse con la aguja. Ahí. Y voy a hacer una costurita. Ahí. Van quedando los botones ahí, ¿ven? Ahí. ¿Sí? Voy a hacer una vueltecita mágica. Una vueltecita mágica era por el botón. ¿Ya? Buenos días. Saludos, Betty Castillo. Hola. Ahí. Le hice unas vueltecitas y voy a rematarlo, ¿ya? Escondiendo la puntada, ¿ya? Que no se me vea que yo hice aquí una puntada escondidita, ¿ya, chicas? Muy tranquilamente. Voy a cortar y ya queda nuestra piernita con nuestros botones. ¿Les gusta? ¿Se entiende? A ver, ¿qué dice aquí? Se me perdió, maestra, las orejitas de mi conejo de la zanahoria. Rachel, ¿qué pasó? ¿Por qué se te perdió? Pero búscalo en mi página, ahí está el molde. Ahí está el molde, niña, búscalo ahí. Si no lo encuentras, me dices, me le mandas un privado y yo te lo mando. Ya, chicas, tenemos la primera parte. Ahora, chicas, voy a rellenar un poquito más el cuellito y me voy a ir a la parte bien rellenita aquí arriba porque va el alambre. Acuérdense que ya llevo un alambre, ya, para que la cabecita de la cerdita quede bien firme, ¿ya? Saludo. Rachel, si no encuentras en mi página los moldes, recuerda que están ahí a público. Recuerda que fue un regalo que les hice. Están a público, ¿ya? Me lo busca. Si no lo encuentras, me dice. Mariela Carreal. Hola. Gracias por esas flores. Muchas gracias. Entonces, chicas, ya tengo listas las patitas, ¿cierto? Y rellené bien acá. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a dejar de ladito y voy a sacar mi alambre. Este es un alambre forrado de luz. ¿Ya? Suni Díaz. Al tiro, Suni. Voy a cortar el alambre y te muestro el proyecto. Vamos a cortar el alambre. La gotita que se hace es al tamaño que ustedes quieran, ¿ya? No tiene una medida exacta. Pero como de 35 centímetros el alambre, puede ser. Y se hace una gota, ¿ven? Se hace una gota. Esto es. El proyecto es este, ¿ya? Este es el proyecto Suni. Ahí. Miren qué lindo. ¿Te gusta, Suni? Este es el proyecto, es una chanchita utilitaria, ¿sí? Vamos a dejar ahí de ladito y vamos a seguir con nuestro trabajo. ¿Qué voy a hacer yo, chicas, aquí? Voy a recortar un poquito el algodón, el relleno, para poder meter este alambre, ¿sí? Ahí. Y voy a tomar todo el contorno del cuellito, ¿ya? Todo el contorno del cuellito en forma envolvente. Rachel,
Ok, maestra. Sí, Damery, hola. Gracias, 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 que te gustó. Entonces yo metí aquí el alambrito y voy a hacer una costura envolvente, chicas, ¿ya? Envolvente por todo el contorno. Parece que en otros países le dicen caracolito a la costura, no sé. ¿Les gustó? Qué bueno, Suni. Y la próxima clase voy a hacer otra cerdita con otra función para la cocina, ¿ya? Vamos a empezar a hacer, o sea, hacerle regalito a la cocina para que se vea hermosa, chiquilla, ¿ya? Y vamos a salir un poquito de las vaquitas, vamos a salir un poquito de los pollitos, de las gallinitas que son hermosas, pero vamos a darle protagonismo a una cerdita ahora, ¿ya? Gracias, mi Edwin. ¿Cómo está mi niñito? ¿Cómo está mi Edwin? Él es el regalón de nuestro grupo, pues chica. Él es el que va a estar aquí consintiendo a mamá, ¿ya? Así que Edwin Nieto, ¿ya? Él, nuestro compañero, está ahí también preparando su proyecto para los días 9, 10 y 11 de abril, ¿ya? Por la página de Patico Molce es Creaciones Maggi, ¿ya? ¿Listo? Bien, Edwin, me alegro mucho que te sientas así, feliz, bendecido. Agradecemos a Dios por un día más. Sabes que está muy complicado, ¿ya? Aquí en Chile estamos colapsados. Todo vale la pena, Edwin. Todo, 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 todo vale la pena. Lo bueno y lo malo, todo sirve, todo sirve. ¿Y sabes para qué? Para ser buenas personas, para ser mejor persona. Así que me alegro, mi Edwin, que estés súper bien. Me alegro mucho. Mire, aquí yo dejé firme, lo más firme posible, el alambre. Y ¿qué voy a hacer yo? Le voy a hacer un nudito, ¿ya? Retacitos de colores. Uy, ¿de dónde eres, retacitos de colores? ¿Ya? Dígame de dónde es. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Miren. Voy por un ladito a meter mi cabecita. ¿Ven? Ahí. Bien metidita. Vamos a ayudarnos un poquito porque ¿cómo se llama? El algodón se me tupió un poco acá. Lo vamos a correr. Y yo voy a ir pegando mi cabecita al cuerpito de ladito, ¿ya, chicas? De ladito. Gracias, Gladys. Nancy Luz, gracias. Así que eso, chicas, vamos a ir cosiendo nuestra cabecita al cuerpito lo más firme posible. Y se fijan que yo la dejé de lado. Porque ella va mirando de lado, ¿ya? Va mirando de lado. Ah, es que no sé si lo que. Miren, voy a terminar otro proyecto con una cerdita y bueno, ahí podríamos hacer vaquitas, creo yo, ¿o no? ¿O quieren que le haga una vaquita a la próxima clase? Ustedes me tienen que decir para poder yo cambiar y no hacer la cerdita que pensaba hacer y la hago como vaquita. Ustedes me tienen que decir, chica. María José. Rosa Delgado. Gracias, Rosita. Muchas gracias. Entonces, yo, ¿cómo qué es lo que estoy haciendo acá? Coser muy bien mi cabecita. ¿Sí? Muy bien mi cabecita. Que no se vea nada feíto. ¿Ya? Aunque va a ir con una cinta acá, pero igual uno tiene que preocuparse de que la costura quede muy bien. ¿Ya? Viva, ya la encontré. La encontraste, Rachel. Qué bueno, me alegro. Ustedes saben, chicas, que cualquier duda, consulta, me la pueden hacer por interno, ¿ya? A ver cómo van los colibrí. ¿Se nota amor o no? ¿Se nota que hay amor, chiquillas, o no? Mi Adrianita bella, ella, ahí está, siempre, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Ceci Aguilar, gracias. Bienvenida. Rachel Ovejita,
A ver, ¿a qué te refieres, vaquita? Ya, digan, pero pónganse de acuerdo, ¿ya? Ovejita, ovejita, ¿ya? Una ovejita quiere que haga. Ya, bien me parece, chicas, bien. Bueno, ahí voy leyendo yo y ustedes me van diciendo, porque si no cambiamos la cerdita y lo mismo que iba a hacer para complementar esta, hacemos una, lo que ustedes me digan. Una abejita, qué lindo sería, miren. Sería maravilloso hacer una abejita. Qué lindo. Una vaquita. Alejandro, hola Gris. Alejandra, ovejita, regalar colibrís. Adriana, una abejita, ovejita. Sí. Para la cocina, obvio, ¿cierto? Bueno. No tengo ningún problema yo, ustedes me dicen. Vamos a ir saltando de animalito en animalito. Ya tenemos una cerdita. Y tenemos que elegir entonces qué es lo que vamos a hacer en la próxima clase. No, pues termino el proyecto. Sí, pues Solina, ¿qué le voy a hacer? Voy a enchufar la pistola. Permiso, chicas. Ya puse mi pistola para que empecemos a trabajar ya nuestra trompita. Ya, entonces, ustedes me dicen, terminamos con una cerdita y Solina te está doliendo la cabeza, qué atroz. Gina, Aurelia, ya niña, ahí tenemos la parte. Y ahora nos vamos a los bracitos. Ya, ¿qué hago yo? Voy a enhebrar nuevamente mi aguja con harto hilito. Con un hilo muy resistente. Y Solina, te dolió la cabeza. Dile a las niñitas que se pongan de acuerdo. Perdón. Perdón, chiquilla. Dile a la chiquilla. Sandra Guerrero, un cerdito ya. Bien, un cerdito. A ver. La Carol Edith, ya. Ovejita para la próxima. Ya. ¿Qué otra cosa puede ser? Pregunta. Yo tengo pensado hacer una cerdita, pero si ustedes quieren otra cosita, ustedes me dicen y lo vemos. Era para complementar de a dos, pero si ustedes quieren, yo les doy a elegir algo, pero pónganse de acuerdo. Una vaquita, pero es que hay tantas vaquitas, Heidi. Han salido muchas vaquitas por aquí y por allá. Vamos a ver, ¿ya? Igual, chicas, a 6 centímetros hacia adentro, ustedes van a poner los bracitos, ¿ya? Y aquí bien firme, porque aquí mis manitos no me dan mucho, así que yo, ¿qué es lo que hago? Hago un refuerzo aquí, ¿ya? Y atravieso el cuerpo y atravieso al otro bracito, ¿ya? Me lo sujeto muy bien porque se me puede escapar, ¿ya? Voy de nuevo y me voy al otro bracito con mucho cuidado, ¿ya? Y termino lo más cerca posible de la puntada que hice, ¿ya? Ovejita, ¿ya? Ahí, entonces, ¿qué hago yo? Aprieto, miren, aprieto y vuelvo a pasar nuevamente, chicas, otra puntada, ¿ya? A pesar de que yo la puse doble, pero igual yo le voy a volver a pasar otra puntada, ¿ya? Vuelvo y paso por el cuerpito, por dentro del cuerpo, llego a los bracitos y paso de nuevo y tiro, ¿ya? ¿Qué voy haciendo yo? Voy haciendo el frunce aquí para que los bracitos quedan más movibles también, ¿ya, chicas? Y estamos. Ahí. Entonces, chicas, tengo listos los bracitos. Miren, ahí. Listos los bracitos. Una pata guardabolsa. ¡Uy, qué lindo! Sí, tengo una pata guardabolsa por ahí, muy linda. Vamos con todas, sí, mi Edwin, sí.
Yo voy a hacer un frunce aquí, voy a apretar para que las manitos queden firmes, ¿ya? Ahí, bien apretadito. Y voy a agregar, voy a cortar el excedente y voy a dejar el hilo de costura que estoy cosiendo y el excedente lo voy a cortar. Y voy a agregar el botón, ¿ya? Lo mismo que hice en la pierna, ¿ya? Y esto voy a irme de un lado al otro. Ya, ahí. Y me voy por el centro del cuerpito hacia el otro bracito, que me quede en la misma parte de la costura y vuelvo a poner el otro botoncito. Los botoncitos son a su gusto. Ay, Edwin, yo también te quiero mucho. Eres un gran amigo, muy buen amigo. Y no te pienso perder. Va aquí esta pulga molestosa, es tu amiga para siempre. Recuerda, allá tu amiga va a estar preguntando cualquier cosa y te va a estar molestando. Le voy a mandar un cariñoso saludo a nuestro Julián. Ojalá que esté por ahí. Ojalá que esté por ahí nuestro Julián. Le mando muchos cariños, muchos, muchos cariños. Gracias por todo, Julián, por todo tu apoyo a mí, a todo el grupo. ¿Por qué te ríes? A ver qué pasó. Y voy a pasar al otro lado por el botoncito, chicas. Y me voy a ir por debajo del botón y voy a hacer el... Voy a pasar por debajo del botón unas dos o tres vueltas y voy a rematar. Remato de la misma forma debajito del botón, ¿ya? Que no se vea costura, que no se vea nada feito, ¿ya, chicas? ¿Sí? Y vamos a hacer un nudito al tiro acá. Y vamos a terminar. Terminé la costura de nuestro bracito. Ahí está, chicas. Y Solina. María José está tomando apuntes ahí, María José. Muy bien. Estamos ahí, pero súper concentrada. ¿Ven? Ahí tenemos listo nuestro cuerpito. Quedan las manitos y las piernitas. Ahora, chicas, vamos al vestidito. Bueno, el vestido se corta un rectángulo de 80 por 12 de, o sea, 12, 14 de alto, chicas. 80 por 14 de alto. Por 14 de alto. Le van a pasar la costura, ¿ya? Ahí y va a quedar un rectángulo de 40, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Lo voy a tomar y voy a dejar mi costura para atrás y voy a hacer un pequeño pespunte de 1 centímetro hacia adentro. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a enhebrar mi aguja porque esto va a la cintura, ¿ya? Hay que ir, a ver, ¿dónde hay que ir? A ver, ¿dónde hay que ir para sacar del rincón al alejado? Graciela. Ah, no sé, ahí ve tú, Graciela. Ahí hay una mamá que tiene que ver si puede sacar al hijo del rincón. Tan castigados, ¿qué les pasó? Digo yo. Bueno, ahora se han portado bien, ¿ah? ¿Eh? En esta clase se han portado bien. Se han portado muy bien. Así que hasta el momento creo, no creo que nadie haya hecho alguna embarradita. Ya, vamos a enhebrar la aguja y vamos a hacer alcachofas, Carmen e Imita, trapito y trapito apoyando. Gracias. Muchas gracias por apoyarme a las alcachofitas que están ahí conectadas. Muchas gracias. Entonces, chicas, ya saben, un rectángulo de 80 por 14 y hasta 15 centímetros puede ser de alto. Y ustedes lo van a coser y la costura va hacia atrás, ¿ya? Le van a hacer una pequeña costurita aquí abajo
y para que quede muy mononito la faldita, ¿ya, chicas? Yo voy a hacer el pespunte en estos momentos, ¿ya? Y es un hilván chiquitito de 1 centímetro de distancia de cada puntada, ¿ya? Este va a ser nuestro vestidito que tiene nuestra cerdita, ¿ya? Nuestra cerdita va a tener este vestidito muy mononito. Bueno, en la primera cerdita que yo les tengo de muestra lo hice con broderí, ¿ya? Con broderí y le puse un encaje encima, ¿ya? Este lo vamos a hacer con telita, ¿ya? Y esta es una telita country, de algodón country, y tiene frutas, tiene manzanas, ¿ya? Cortadas en rodajas, ¿ya? Entonces yo, como es de la cocina, lo hice lo más ad hoc posible, ¿ya? La Isolina. Entonces, chicas, yo por todo el contorno estoy haciendo mi pespunte hilván, da 1 centímetro hacia adentro la pestañita, porque este va a ser el vestidito que va a llevar nuestra segunda cerdita, Mónica Farinetti. Chicas, repartan, sí, hay que repartir muchos colibríes, chicas, ¿ya? Y vuelvo a recordarles, chicas, somos un grupo de profesoras artesanas. Artesanos Brillando Unidos, ¿ya? Y este grupo se va a presentar muy pronto, el 9, 10 y 11 de abril, en una edición especial para mamá, para mamá. Vamos a hacer el tema especialmente consintiendo a mamá. Broderie es esto, mi niña. Esto es broderie. ¿Se ve? Esto es broderie. ¿Ya? Esto. Alejandro. Ya, Graciela. A tu rincón. No me retes al niño. No me lo trates mal. Entonces, chicas, ¿qué hago yo? Como tengo aquí los bracitos, yo juego un poquito con este vestidito. Y lo voy agregando a la cintura. ¿Ya? Y lo voy a fruncir acá a la cinturita. Y ya va a quedar vestidita nuestra cerdita. Alejandro, pórtate bien porque si no no te van a sacar del rincón. Claro, en otros países no sé cómo le llamarán tira bordada, parece que dice. No, gracias a ti, Jenny, gracias, gracias a ti. Espero que la realicen, que les guste. Bueno, estos son trabajos que quedan ahí para que ustedes lo hagan, ¿ya? Miren, y aquí yo voy a repartir muy bien el recogido y va a quedar con su vestido muy lindo. Nuestra cerdita. Ahí, miren. ¿Ven? Miren, se fijan que tiene manzanita y esta es una tela algodón country, ¿ya? Puede ser en popelina, en la que ustedes quieran, ¿ya? No hay problema de que eso es gusto personal, ¿ya, chicas? Ahí. ¿Estamos? Ahora, chicas, vamos a lo siguiente. Voy a dejar acá de lado mi. Y me voy a ir a la parte de los ojitos. ¿Qué voy a hacer aquí? Un pequeño hundimiento. Gracias, Jenny. Espero que estés bien, cuidándote mucho. Sí, ya se ve. Entonces, ustedes vamos a hacer una costura en donde vamos a hundir para los ojitos. ¿Ya? Aquí, miren. Ahí, ¿ven? Recuerden, pueden ser ojitos de perlita, pueden ser ojitos de los que ustedes quieran, ¿ya? No es necesario, inclusive los pueden pintar. También lo pueden hacer pintado. Eso es cosa de gusto, chicas, ¿ya? Greca bordada de hilo. Mira, mira qué bonito. Estoy aprendiendo algo diferente, ¿ven? Ustedes me están ayudando a aprender, ¿ven? Por eso digo, esto es mutuo, todas aprendemos.
Y ahora voy a enhebrar mi aguja y vamos a hacer el hundimiento de los ojitos, ¿ya? El hundimiento de nuestros ojitos, ¿ya? Es algo muy fácil, ¿ya? Muy fácil. Ah, qué lindo, chiquilla, me alegro mucho. Uy, estaba sin internet. Uy, el internet hace cada cosa, chicas. Siempre tenemos problemas con internet, siempre, siempre, siempre. Siempre estamos con internet ahí, nos juega malas pasadas. Ya. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a mirar, primero voy a fijar mi trompita, fíjense, y enseguida yo voy a hundir ojitos, miren. Entonces suelto, suelto, y aquí yo voy a poner mis alfileres. Yo no estoy viendo lo que estoy haciendo, estoy mirando la pantalla acá. Entonces ahora lo voy a girar hacia mi lado y voy a acomodar los ojitos un poquito más arriba, más o menos a 5 centímetros de arriba, ya del ojito hacia la cabeza. Aquí 5 centímetros, ¿ya? Ahí van los ojitos. Ahí está. ¿Qué hago yo? Adrianita. Voy por dentro, chicas, que no se note, que no se note la costura que vamos a hacer para que no quede ningún nudo atrás, ¿ya? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ir por debajo del cuellito, voy a hacer una doble pasadita aquí y me voy a ir por dentro de los ojitos. Ah, Paquita, usted tiene mucho carisma. Ah, mi amorcito, esta es una cerdita, Gladys. Es una cerdita, ¿ya? Gracias. Es una cerdita, ¿ya? Ya, chiquilla. Entonces, yo hice acá doble costura y me voy a ir por dentro y voy a salir, chicas, al ojito, ¿ya? Voy a salir al ojito por dentro, ¿ya? Voy a tomar mi aguja, ¿sí? Y voy a sacar hacia afuera, ¿ya? Y voy a hundir 3 a 4 veces hacia atrás. Miren, ahí. Vuelvo de atrás hacia adelante. Vuelvo de delante hacia atrás. Y voy a apretar. Miren, ahí hundí el ojito. ¿Se fijan? Y pone. Sakikaray. Gracias, muchas gracias, que alegro que te guste. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Para que cuando ya no ceda, ¿se fija? Voy a atravesar hacia el otro ojito por detrás, pero por dentro, porque yo no quiero que se vea ningún nudo aquí atrás, solamente la puntada. ¿Ya, chica? Solamente la puntada. Gladys, qué bueno que te gustó. Y me voy hacia el otro ojito, ¿ya? Desde atrás hacia afuera. Saco mi alfiler y voy a hundir 3 veces, ¿ya? Me voy hacia atrás nuevamente. Y me voy nuevamente hacia adelante. Y ya no me está cediendo, chica. Ya está súper bien la puntada. Entonces, solamente atrás van a quedar estos puntos. Entonces no se ve feo, chicas, no se ve feo. No hacer que ustedes le hagan nudo. Ahí no, ¿ya? Tiene que ser así, ¿ya? Me voy hacia abajo, chicas, y voy a rematar. Con cuidado que la aguja no la espinche, con mucho cuidado. Y por donde mismo entré, yo voy a hacer un remate. ¿Ya? Un remate. Y así yo me aseguro que mi cabecita con los ojitos quede perfecta. A la vista de quien la vaya a ver, a comprar, a regalar, todo eso, ¿ya? Ustedes tienen que ser muy prolijas a la hora de entregar un trabajo. Y ya, chicas, ahí ya estamos listos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a maquillar, ¿ya? Voy a maquillar. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo siguiente. Tomo mi rubor rosado. Recuerden que tomé un rubor rosado. Y vamos a maquillar.
¿Y por dónde? Por todo el lado de nuestra costura de nuestra carita, tal como lo hicimos con las piernas, el cuerpo y los bracitos. ¿Ya, chicas? Ahí. Vamos que se puede, ¿ven? Ahí. Siempre bien maquilladita porque nuestras cerditas se caracterizan porque le dan un tono rosadito, ¿ya? Y yo como la hice en crea, le vamos a hacer el rosadito por todo el contorno de nuestra costura. ¿Sí, chicas? Ahí, vamos, vamos. ¿Cómo vamos, chiquilla? ¿Cómo vamos? Jepsi, hola, ¿cómo está mi niña? ¿Cómo está mi chiquilla? ¿Cómo ha estado? Mi María José, ¿cómo ha estado por allá, María José? Igual no te he preguntado. Me imagino que están bien. Ah, gracias. La mil Benavides, gracias. Sí, mi niña, sí. Yo estoy maquillando muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer yo, chicas? Voy a tomar otra brochita, ¿ya? Y voy a marcar muy bien antes de poner mi nariz, bien, bien marcado el cachetito de nuestra cerdita, ¿ya? Bien marcadito. Y voy a marcar bien, 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 bien por todos laditos, ¿ya? Y ahora voy a tomar el café, que es un color otoñal, ¿ya? Para marcar todo lo que es el fondo del ojo, hacia afuera, ¿ya? Hacia afuera. Para darle un color diferente a las mejillas. ¿Qué tomo ahora, hijas? Mi silicona. Y voy a pegar mis ojitos, ¿ya? Mis ojitos. Con mucho cuidado de no quemarse. Si tienen silicona líquida, chicas, háganlo con silicona líquida, ¿ya? Les va a quedar muy linda. Y más firme también, ¿ya? Se demora un poquito en secar la silicona líquida, pero a la hora de seguridad es más segura que la silicona caliente, ¿ya? Y si no tienen ojitos de estos que yo uso, ustedes pónganle perlitas, botones negros, botones del color que quieran, pero que sea con de esos que son planos, ¿ya? Que no se ven los hoyitos del botón, por dentro nomás, que va por debajo. Ya, chica, ahí voy. ¿Se fijan? Gracias, Jessie. Y ahora le voy a hacer sus cejitas, ¿ya? Sus cejitas, o como le llaman por ahí, vigoritas, ¿ya? Le vamos a hacer con el lápiz permanente de tela. ¿Ya? De tela y vamos a hacerle vigoritas, ¿ya? O cejitas. Pero estas cejitas son muy coquetas, ¿ya? Y le vamos a hacer las pestañas. Ahí. Y le vamos a hacer las pestañas. Y estaríamos lista con la parte de los ojitos. Ahí está, chicas. ¿Cómo se ve? ¿Cómo eso me pierde, Solina? A ver, ¿qué pasó? Estoy aquí, Solina. Y ahora vamos a pegar la trompita. Pero antes de pegar la trompita, le voy a poner unos botones de corazones. Ya, miren, la cerdita de muestra tiene corazones. ¿Se fijan? Eso es lo que nos toca ahora hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Antes de pegar nuestra naricita, vamos a pegar. Ay, el internet, Solina, sí, es terrible el internet. No podemos hacer mucho, ¿ya? Paciencia nomás, no nos queda otra. Y entonces, chicas, yo voy a atravesar y voy a pegar el botón en donde dejé. ¡Erika! Pero te vi por ahí, apareciste. Y vamos a coser este botoncito que es forma de corazón que yo tenía por aquí. Si ustedes no tienen en forma de corazón, no se preocupen, chicas. El botoncito que a ustedes les guste, ¿ya? No se preocupen si no tengo ese corazón, no tengo esos botones. No, es lo que ustedes tengan, chicas.
lo que ustedes tengan. ¿Sí? Ah, uy, se me. A ver, vamos a enhebrar la aguja, porque la otra aguja era muy larga. Ahí. Ya, chicas. Entonces, vamos ahí. Y ya nos está quedando muy poquito de nuestra cerdita, de nuestra chanchita, ¿ya? Espero que les haya gustado, chicas, hasta el momento. Veo que sí, por los comentarios. Esto está pensado en ustedes. ¡Uy! Se me saltó esto. Como les digo, está pensado en ustedes para que ustedes hagan cositas simples, cositas que no sean costosas, que sean vendibles, ¿ya? Besitos, Erika, ¿cómo has estado? Y vamos ahí, ahí, ¿ya? Entonces, vamos a rematar este corazoncito, que es la parte de la naricita. Y ustedes le ponen el botón que tengan, ¿ya? No necesariamente tiene que ser este tipo de botón, ¿ya? ¿Escucharon, chiquilla? Ustedes, lo que ustedes tengan, ¿ya? Ya, ahora voy a cortar. Y ahora vamos, miren, ahí quedó la naricita de nuestra cerdita. Ahí. Entonces, el otro proyecto ya está decidido, chicas. Voy a hacer la cerdita, pero va a ser utilitaria también. Y enseguida vamos a ir haciendo otra cosa, la ovejita, como dicen ustedes. Ahí vamos a ir viendo, vamos a ir haciendo una encuesta. La nariz, hija, la nariz es de lycra, ¿ya? Lycra de un solo rebote, ¿ya? Porque me gusta la forma en cómo queda, queda más parejita, más linda, ¿ya? Por eso, ¿ya, chicas? Ahí vamos, chicas. Ahora me faltarían las orejitas, y aquí están, ¿ya? Recuerden que las orejitas se cortan 4 veces, 2 veces cada una, ¿sí? Sí, el teléfono, profe. Me imagino, Erika, me imagino, me imagino. Entonces, chicas, ¿qué voy a hacer yo? Voy a maquillar primero con rosado. Vamos a dejar a esta criaturita aquí al ladito. Todo el centro de nuestra orejita, ¿ya? Todo el centro de nuestra orejita. ¿Se ve, chica? Amé la cerdita. Qué bueno, Erika, que te gustó. Es que para ir saliendo un poquito de los animalitos que de repente son tan tiernos y bonitos. Y esta cerdita me pareció como también bonita como para adornar una parte de nuestra cocina. ¿Ya? Yo la estoy maquillando muy bien la orejita. En color rosado, ¿ya? Ahí, miren, en color rosado. Poliamida también, sí. Chicas, todas las lycras que tengan les sirven, ¿ya? Todas. Es cosa de saberlas trabajar bien nomás, chiquillas, nada más. Uy, ¿quién llegó recién? A ver, que no la veo. A ver. Aurorita Peralta. Hola, hola. Ya, chiquilla, les vuelvo a mencionar que nuestro grupo de Artesanos Brillando Unidos, ya en algunas páginas de nuestros perfiles, de nuestros diferentes profesores, ya hay una publicidad circulando en que va dedicado a nuestras mamás. Esto va a ser el día 9, 10 y 11 de abril por la página de nuestra querida Patti Comolce, Creaciones Maggi. ¿Ya? Desde ya les voy diciendo para que vayan agendando y ese evento se va a llamar Consintiendo a Mamá. ¿Ya? Consintiendo a Mamá. Créanme
que se vienen hermosos proyectos para ustedes. Yo las maquillé, voy a doblar un poquito adentro, para adentro, ¿ya? Hice una leve pestañita hacia adentro, ¿ya? Y voy a recoger, chicas. Voy a recoger. ¿Qué voy a hacer yo? En forma envolvente, ¿ya? En forma envolvente, así, ¿ya? Tomo y voy a, con el excedente que me queda ahí de hilito, voy a hacer un nudito o un amarre, como le llaman ustedes por ahí. Sí. Jenny Ponce, hola. Sí, la viste, María José, qué bueno. Qué bueno que la viste. Sí, varias de nuestras compañeras ya tienen anunciado en sus perfiles, en sus páginas, nuestro evento que se va a realizar Consintiendo a Mamá, especialmente para ellas, ¿ya? Especialmente para ellas. Créanme, chicas, no se lo pierdan, son cosas muy lindas que vienen, pensadas exclusivamente para ellas, ¿ya? Y vamos a tener sorpresas también. Así que ojo con eso. Agenden, no se les olvide. No se les olvide. Recuerden por la página de Magi Creaciones de nuestra querida Patico Molce. Desde ahí vamos a hacer este evento muy bello. ¿Ya? Miren, chicas. Entonces ahora vamos a aplicar las orejitas. Y las orejitas van un poquito de lado, caídas, ¿ya? Así. Ahí, ¿ven? Esto lo pueden coser o lo pueden pegar, ¿ya? Eso es cosa de ustedes, chicas. Eso es cosa más. Mimi Martínez. ¿Te gustan los? Qué bueno que te gusten los cerditos. Entonces, chicas, yo aquí voy a acomodar mi orejita para yo ubicarla en su cabecita. Yo me voy a apoyar de un alfilercito para que no se me mueva esta cabecita y quede bien pegadita. Ustedes lo pueden pegar o lo pueden coser. Eso es a gusto de ustedes, chicas. Ahí. Yo lo voy a pegar en este momento con muy poquita silicona, cosa que no se vean los detalles feos, ¿ya? ¿Sí, chicas? Ahí, yo la voy a acomodar mi orejita. Y ya estaríamos, chicas. Ya estaríamos. Faltan unos detallitos pequeños. Y ya tendríamos lista nuestra. Miren, ahí está. Rosario, muy hermoso. Mi amorcito, no es. ¿Cuál conejita? La que está atrás. Porque la que estoy haciendo es una cerdita, ¿ya? Selene Giraldo, que también es linda mi niña hermosa, muy bella. Ya, niña, ahí tenemos ya casi lista nuestra cerdita. ¿Qué voy a hacer ahora, chicas? Lo siguiente. Tengo acá, hice un rectángulo para hacerle un corbatín. Porque la primera la hice con una cinta en la cabecita. A esta le voy a poner un corbatín, ¿ya? Para que distingamos una de la otra, para que ustedes vean que se puede hacer de diferentes formas los adornos, ¿ya? No necesariamente tiene que ser una igual a la otra, ¿ya? Cambiémosles un poquito el sentido al adorno y vamos a ver que va a quedar muy linda. ¿Te gustó, Barbarita? Besitos. Estela también, qué bueno que te gustó. Entonces yo hice un rectangulito que van a estar las medidas en el molde. Mide 10 centímetros por 7 por 6 centímetros y medio. 10 centímetros por 6 centímetros y medio. Inclusive puede variar un poquito. Y mire, recogemos al centro. Yo le voy a hacer con un hilito. Voy a recoger acá. ¿Ya? Súper fácil el corbatín, nada de difícil. ¿Ya? Nada de difícil, chicas. Y vamos a recoger y va a quedar una corbatita. Miren, así. Entonces,
Entonces yo voy a tomar mi cerdita y se la voy a presentar aquí. Miren, ahí. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a echar un poquito de silicona y la voy a presentar ahí. Cosa que se vea muy linda. Miren. Para destacar esto, chicas, voy a poner una flor. Y yo acá tiene un color rojizo y le voy a poner como un burdeo oscuro, ¿ya? Ahí. ¿Qué hago, chicas? La voy a poner aquí al centro. Ahí. Miren, ahí vamos. ¿Quién está enojada? ¿Quién está enojada? A ver, ¿quién me dijo eso? ¿La cerdita está enojada? No, chicas, ya. Ahí estamos listas con esto. Y me faltaría un detalle que es en el cuellito. Y en el cuellito va a ir una cintita que es como organza, ¿ya? Y la voy a atravesar aquí el cuellito hacia acá y le voy a hacer una rosa, ¿ya? Y esta rosita va a dar el toque perfecto ahí debajito de su cuellito, cosa que si se ve algún nudito, algún afeíto, no sale, ¿ya? No se vea. Entonces yo la voy a acomodar acá. Y voy a acomodarla. Y vamos a cortar el excedente. Y ya estaríamos, niñas. Miren. Ay, ¿cómo está? ¿Se ve bien? ¿Cómo se ve? Sí, se ve bien. Qué bueno, me alegro. Y me falta un detalle nada más. Chicas, tenemos lista nuestra primera cerdita, que es esta. Y me falta un detalle. Voy a mostrarles lo que se puede hacer para esta otra cerdita. ¿Ya? Miren, yo tomé un frasco de vidrio. Miren, ahí tomé un frasco de vidrio. Me voy a acomodar un poquito porque estoy toda desordenada. Ya. Ahí. Se me cayó el internet. ¿A quién se le cayó el internet nuevamente? Cinta de agua, le dicen por ahí. Mira qué bien. De 1 al 10. Cinta de agua. Mira, Rachel, qué lindo aprender contigo. Miren, yo tenía este frasco, ¿ves? Lo van a limpiar muy bien. Yo por el apuro no lo hice, pero ya lo voy a hacer. ¿Ya? Bien, 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 bien limpiecito. ¿Y qué van a hacer ustedes? Si saben tejer a crochet, van a tejer un pañito. Si no saben tejer a crochet, ustedes le pueden poner encaje. Todo el contorno. O cortan un círculo de la misma tela del vestido, de la misma tela, de un círculo de unos 35 centímetros y lo van a pegar por el contorno y van a dejarle un vuelito, ¿ya? A ese vuelito le pueden poner blondas, no tan anchas, ¿ya? Por todo el contorno. Pero yo tenía este pañito, porque a mí me gusta tejer a crochet. Evelyn, besito. Gusto de que estés ahí, hija. Espero que estés bien. Y yo lo voy a adaptar aquí. Miren. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a pasar una cinta. Y la voy a dejar súper romántica. Vamos a pasar la cinta y lo vamos a dejar súper romántico. Va a quedar aquí al contorno de nuestro frasco. Voy a ir pasando la cinta para que ustedes tengan otra alternativa y que quede muy romántico. ¿Qué puede pasar con este frasco? Pueden guardar algodones, chicas. Algodones en el baño. Guardar cositas personales que quede muy romántico. ¿Ya? Lo pueden utilizar para el baño. Pueden guardar dulces, chicas. Pueden guardar especias como canela,
clavitos de olor. Todo lo que ustedes quieran, chicas. Todo lo que ustedes quieran pueden guardar acá, ¿ya? Todo lo que ustedes quieran. Yo le estoy dando diferente alternativa para que vean que no solamente esta chanchita utilitaria sirve para la toalla Nova, ¿ya? No. También sirve para que ustedes realicen con frascos de vidrio algo que les quedó por ahí, no lo boten, y lo sepan utilizar, ¿ya? Yo usé esta cinta de este color porque le viene con el tono del vestido de mi cerdita, ¿ya? Voy a cortar el excedente. La cinta es a su gusto, el ancho es a su gusto, ustedes vean, ¿ya, chicas? Y miren, chicas, yo, una vez que ustedes pueden regalar acá, no sé, pues pueden poner muchas cositas y ustedes van a quedar como reinas, como reinas. Ahí, mi niña. Así que, mis chiquillas, todas ya tienen otra función para que ustedes puedan trabajar nuestro frasquito. Miren, ahí. Sí, también de toma cortina, exactamente. Miren, chicas. Y yo pongo a nuestra chanchita. Le pueden echar dulces, todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Y miren qué linda cómo quedó. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, chicas? Ahí vamos y estaríamos listos con nuestra cerdita, ¿ya? Yo la voy a acomodar. Yo la voy a acomodar y ya tengo la segunda opción. Yo ya elegí nombre y me gustó Petunia y Charlotte. Así que les presento a Charlotte. Ella es Charlotte. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Entonces ella se llama Charlotte. Acabo de elegir el nombre, me encantó y ella se llama Charlotte. ¿Ya? Ya, mis niñas, esto era el proyecto que les tenía de regalo. Espero que les haya gustado, que haya sido ameno el momento, que es lo que más me importa. Por favor, chicas, cuídense mucho. Estamos colapsados con este virus. Tratemos en lo posible de no salir, ¿ya? Tratemos, chicas, cuidémonos mucho. Ahí. Ya, chica, entonces tenemos a la, ella es Charlotte, y tenemos a Petunia. Miren, acá está Petunia, ahí, voy a sacarle estas cosas para que ustedes vean la alternativa, ¿ves? Ella es una porta toalla Noa, ¿ya? Ahí, ¿ves? Porta toalla Noa. Y vamos a dejar el portatoalla no ahí. Y a Petunia, y a Charlotte la tenemos como para que ella guarde especias, que se le llama, ¿ya? Especias. Pueden ser canela, pueden ser, ¿cuánto se llama? Frutas confitadas también. Todo eso, chicas, les sirve, ¿ya? Así que eso era mi proyecto para hoy día. Y recuerden que el grupo Artesanos Brillando Unidos las invita a nuestro evento que ya va a ser el 9, 10 y 11 de abril con espectaculares profesoras y profesor regalón que tenemos por ahí. Y vamos a consentir a mamá. El evento se llama Consintiendo a Mamá. Así que, hijas, chicas, queridas, mis queridas colibrís, muchas gracias, espero verlas a todas conectadas. Créanme que son proyectos maravillosos para ustedes, ¿ya? Son proyectos que van a servir mucho. Yo no puedo decir mucho porque es una sorpresa, y lo importante es que ustedes se sientan queridas y que nosotras estamos pensando en ustedes, ¿ya? En ustedes. Merci, gracias a ti. Muchas gracias por estar a acompañarme. Yo les agradezco mucho su compañía. ¿Sí?
Así que eso, chiquillas, ¿ya? Vuelvo a repetir, cuídate mucho, Ligia, que tú estás muy complicada. Sé que Dios te va a sacar de esto. Vamos, que se puede, mi niña, no decaer. A mi Gladys también, de Colibrí, crujiente también, a mi Gladys, mucho ánimo. Ya sé que ya pasaste lo más complicado, ahora hay que seguir y en todas en oración, chicas. Las invito a todas en oración, tenemos que unirnos. Y eso, chiquillas, ya. Las invito por la página de Patico Molce, Creaciones Maggi, a nuestro evento que va a ser exclusivamente Consintiendo a Mamá, ¿ya? Así que, chicas, mi grupo de compañeras y artesanas están para ustedes, para que todas de alguna u otra manera podamos ir sorteando todo este tema de la pandemia y que seamos lo más felices que podamos dentro de lo que podamos. ¿Ya, chicas? Con mucho cariño hice esta cerdita para ustedes y, como les digo, ya tiene muchas funciones. Eso era, así que estas son mis niñitas. Mis cerditas. Esta la hice con broderie y encaje. Y esta la hice con tela de algodón country. Ok, chicas. Así que muchas gracias. Besitos. Las quiero mucho. Me alegro que me hayan acompañado. Sentir el cariño, que es lo más lindo. Y eso, chiquilla. Besito a todas mis compañeras, a mis profesoras que se reunieron acá, que me acompañaron, aunque sea un ratito. Muy agradecida. Así que les mando un besito. Gracias, gracias por todo. Las quiero mucho. Los quiero mucho a los que se conectaron. Bueno, al Cachofita, a darle mucho ánimo a nuestro profe Raúl Romero, que se recupere pronto. Sé que va a estar bien. En el nombre de Dios sé que va a estar bien. Así que al Cachofita, a tirarlo para arriba. Mucho ánimo a él. A cuidarlo mucho. Y compartir mucho sus en vivo. Esto es recíproco, chicas. Es tú y yo, nosotras y ustedes, todas hacemos lo mismo, todas de alguna manera, ¿ya? Así que muchos besitos, me despido. Gracias a mis compañeras por haberme acompañado, gracias por el cariño y los quiero mucho. Así que ya quedaron bautizadas, me encantó Petunia, ella es Petunia, ¿ya? Y ella es Charlotte, ¿ya? Petunia y Charlotte, ¿sí? Así que espero ver realizadas muchas, muchas cerditas, muchas chanchitas, para que así conozcan su trabajo, chicas. Todo hecho con mucho amor. Besito, gracias por acompañarme. Muchas gracias. Chao.